Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütününleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Habitación 309. Bachillerato Simuriet. ¡Ay, sí! Mamá, tenemos una gran noticia. ¿Y cuál es? Lale decidió elegir una escuela en el área de Estambul. ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Quise decirte, deseo buena suerte, querida. Muchas gracias. ¡Ay, qué buena noticia! Estoy tan feliz, querido. Felicidades, Lale. Tomaste la decisión correcta. Estar lejos de Mir sería terrible para todos nosotros. Estuve pensando y por eso tomé una decisión. Creo que hiciste lo correcto, Lale, querida. Después de escuchar esa excelente noticia, ya me puedo ir. Mamá, ¿por qué no te quedas a cenar con nosotros? Voy a llamar a papá. En otra ocasión, mi vida. Me tengo que ir. Que termine pronto, señora. Está bien, como quieras. Que tenga buen día. Tengo que aplicar el plan B, pero ¿cómo? ¿Cómo, Betul? Me lo dijo mi hermano. Cambiaron la receta por eso. No me gustó nada. ¿Recuerdas cuando fui con ellos? Me dijeron que iba... Veo que tienen una buena conversación. Estamos en horas de trabajo y ustedes bla, 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 bla. No se callan. ¿Quieren que les pida un café? Disculpe, señora Phyllis. Disculpe. Iremos a trabajar inmediatamente. Oigan, ¿pero qué creen que están haciendo? ¿Argumenten algo? ¿Lo van a aceptar así inmediatamente sin defenderse? Por supuesto, señora Phyllis. Discúlpenos, por favor. ¿Qué les pasa? Me tienen miedo y odio ese comportamiento. ¡Oye! ¿Hola? Ya colgó. A ver, dime, ¿está bien hablar por teléfono en horas de trabajo? ¡Te estoy hablando! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan todos! Desde ahora está prohibido hablar por teléfono en horas de trabajo, ¿de acuerdo? No quiero que traigan sus teléfonos. Si veo a alguien hablando por teléfono en la compañía, me acabaré su batería, jugaré con ellos todo el día. ¿Me oyeron? ¿No se van a rebelar? No, señora. Vaya, vaya. ¿Ahora me van a decir que así de fácil aceptan lo que les digo? Sí, señora Phyllis. Tiene razón, señora Phyllis. No debemos hablar por teléfono en las horas de trabajo. Lo siento mucho, señora Phyllis. Ay, son tan ingenuos. No puedo creer lo que estoy viendo. ¡Por supuesto! No puedes sustituir a Pelinsu. Son tan aburridos. Aquí está tu teléfono. Ay, increíble. Son tan aburridos. Ay, qué bueno que se fue. Como ya habíamos acordado antes. No deben discutir con la señora Phyllis. ¿Vieron cómo despidió a la señorita Pelinsu? Está buscando otra víctima. Tengan mucho cuidado. De acuerdo, así lo haremos. Vaya. Aquí no hay con quién divertirse. Pelinsu, te extraño, estoy tan aburrida. ¿Qué puedo hacer para divertirme si ya no está Pelinsu entre nosotros? Ya sé, iré por un postre. Vamos, chicas, ya se están alistando, ¿verdad? Sí, mamá, ya vamos. Nergis, no estás aquí conmigo, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Ah, sí, mamá, ¿qué dijiste? Te dije algo, pero no lo oíste. Si estás en esta situación por algo que no me agrada,
No te voy a decir nada, solo te arrojaré un zapato. Mamá, soñaba despierta. ¿Está prohibido? ¿Adivinaste? Ah, un cliente viene llegando. Bienvenido, ¿qué se le ofrece? Vengo a ver a la señora Sangul. Ajá. ¿En qué le puedo servir? Buen día, soy Nedim Sankar. Estoy interesado en su florería. Mis abogados no le explicaron bien la situación. Me disculpo si le dijeron algo incorrecto, por eso vengo. Nada de eso. Los abogados me explicaron muy bien y les di mi respuesta, señor Nedim. Así que vino hasta aquí en vano. Señora Sangul, le voy a ser franco. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando en el proyecto del centro comercial que haremos en esta región. Compramos muchos terrenos y negocios para poder alcanzar el proyecto. Y el proyecto continúa. Su florería está en nuestra lista. En poco tiempo necesitaremos de este lugar. No me diga, ¿construirán aquí un centro comercial? Mi florería no está a la venta, no está anunciada. Nunca había pensado en algo así. Y no tengo por qué hacerlo ahora. Tal vez pueda ayudarla a pensar. ¿Con qué? Es un cheque de nuestra compañía. Puede escribir la cantidad que quiera. Ay, perdón, pero esto debe ser una broma. ¿Qué es lo que está haciendo? No entiendo qué busca con esa artimaña. No, señora Sangul, no es una broma. Por favor, piénselo, valórelo. No le voy a hacer una oferta. Decida la cantidad y después lo hablaremos. Bueno... No voy a presionarla por la respuesta. Pero siempre he trabajado aquí. Tengo recuerdos. Yo no podría venderla, ¿no? Por favor, piénselo bien. Se lo sugiero. Considérelo con su familia. Yo regresaré mañana. Tenga buen día. Señor, se le olvida su cheque. Bienvenida, señora Yildiz. Gracias, Serife. Bienvenida, Yildiz. Gracias, señora. Dime, ¿ya pudiste hablar con Lale? Así es, suegra. Lale va a elegir una escuela en Estambul. ¡Ay, fue un alivio! Oh, ¡qué bueno, hija! Muy bien hecho. Tu discurso fue realmente efectivo. Gracias, suegra. Lale es una chica lista, es muy unida a su hijo y a su familia. No me dará otra sorpresa. Onur debe estar muy contento. Claro, está muy contento. Ay, qué bueno. Yildiz, me he sentido muy alterada y nerviosa desde ayer. Ay, sí, señora. Yo estaba igual, estaba tan preocupada, pero ya me siento más tranquila. Lale eligió una escuela en Estambul. ¿En serio? Ya lo sé. Idiota. ¿Y ahora cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber todo lo que pasa? Parece que encontró una espía más rápida y lista que yo. Seguramente hizo tratos con esa niñera. Está ganando mi dinero y mi oro. No dejaré que eso pase. Muy bien, esta es la última escuela. Listo. Ahora los enviamos. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Mi mano me duele! ¿Qué ocurrió? ¿Está bien? Creo que la señora Hidmet se desmayó. Ay, ¿qué ocurrió? Ay, quería picar la fruta en cubos para el jugo y no sé. Me corté el dedo. Pero
permítame ver. No, ya lo vi. Ya lo vi. Ahora está sangrando. Por eso lo voy a mantener presionado. Pero te lo agradezco mucho. Déjenos ver. Tal vez es profunda. ¿Se puede infectar? No es profunda. No es profunda. No se preocupe. La estoy presionando. Emir está llorando. No. Puedo escucharlo llorar. Señor Onur, ¿podría ir a ver a Emir? Emir, por favor. Venga, señora Lale. Por favor, mueva la fruta. Por favor, para que no se pegue, porque así se prepara. Voy a ir al sanitario un segundo a curarme. Por favor, señor Onur, vaya a ver a Emir. No tardaré, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de acuerdo, eso haré. Querida, la verdad me parece muy descuidada. Sí, cariño, pero es normal que eso pase. Sube con Emir, anda. Está bien, voy a verlo. Bien, voy a escoger Shloso. Lugares más lejanos que hay. Eso es, veamos. Diyarbakir. Kars. Van. Adalya. Adana. Eso es. Todas están lejos. Ahora también voy a marcar esta otra opción. Quiero que me recomienden las que están lejos de aquí. Así. Voy a marcar esta opción. Listo. Espero que no se den cuenta que lo cambié. Querida, Emir está durmiendo. Supongo que se confundió. No lo sé, cariño. ¿Estás segura que es una buena niñera? ¿Y si buscamos a una más joven? ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir? De esa manera sería una persona más dinámica y con más energía para hacer el trabajo. ¿Dinámica? ¿Estás celosa, amor? Claro que estoy celosa. Lo estoy. Estos son tus últimos días. Ya verás que serán muy buenos. Ya vine. ¿Y cómo está? Dígame. Estoy bien. Es pequeña. No fue la gran cosa. ¡Ay, qué alegría! Nos asustó. Bueno, es que en realidad no fue importante, pero es que entré en pánico e hice un escándalo. Entonces, no importa, que se recupere pronto. Se lo agradezco mucho. Bien, vamos. Con permiso. Con cuidado. Muchas gracias, gracias. Ay, espero que no se den cuenta. Ay. Bien, vamos a enviarlo. ¿No crees que deberíamos revisarlo de nuevo? No, cariño, lo acabamos de llenar, aquí está. Sí, está bien. Uno, dos, tres. Buena suerte. Gracias, cariño. Muchas gracias. Espero que sí. Vaya, esto es increíble. ¿Qué sucedió, hermano? No hay posibilidad, Curtulus. ¿De qué hablas, Ament? Nergis firmó el contrato. ¿Y si se vuelve famosa y ya no me quiere, qué voy a hacer? Tenemos que encontrar una solución. Estamos juntos en esto. ¿Qué puedo hacer, Samet? ¿Quieres que me interponga en su carrera para que tú seas feliz? Lógicamente. Es lógico. Rayos, Samet. En lugar de preocuparte porque Nergis sea famosa, deberías pensar en cómo convencer a tu suegra. Lógico también. Eso es más lógico, Samet. No, no te preocupes, hermano. Siempre estoy con Nergis. Tranquilo, en serio. Déjamelo a mí. Gracias, hermano. Tienes razón. Debo convencer a mi suegra primero. ¿Pero cómo? No puedo manejar esto. Samet, ¿estás llorando? Mira, te juro que me bajo del auto. Hablo en serio. Déjalo así. Oh. Bienvenidos. Quiero este con chocolate y quiero este con nueces. Y este pequeño lo quiero doble también. Y este que se ve muy cremoso, ¿cómo se llama? El especial. ¿Qué está haciendo ella aquí? Por ahora tráeme esos postres, después ya veremos. Ay, Pelinsu, estoy tan feliz de verte. Si hubiera comido castañas de Bursa, no estaría tan feliz.
¿Qué sucedió? ¿No entendiste mi broma? Sé que enviaste a tu papá a Bursa a medianoche porque tenías un antojo increíble de castañas. Te las envié a ti y ya veo que te beneficiaste por esto. Y no recuerdo haber hecho tal cosa. Lo recordarás muy pronto. Cuando veo la mesa, sé que llegará ese momento. Bueno, tienes razón. Honor te despidió. Por supuesto que tienes derecho de comer algo. Feliz, quiero que te vayas de esta mesa, pero estoy segura que no lo entenderás, así que mejor me voy yo. Espera, espera un minuto. No te vayas. Siento mucha pena por ti, Pelinsu. Honor era el amor de tu vida, pero lo perdiste cuando se iban a casar y trataste de recuperarlo. Pero ahora él te odia, así que te despidió. ¿Qué otra cosa podría pasar? Ya sabes lo que dice el refrán. Lo que se siembra, se cosecha. Siembra odio, cosecha odio. Siembra amor, cosecha amor. Ya verás lo que va a pasar muy pronto. Por favor, siempre hablas, pero nunca lo pones en práctica. Aún seguimos esperando ese gran día. Ya va a llegar, no te preocupes. ¿Podrías darme un tenedor limpio, por favor? Ay, me siento tan cansada, pero no importa, no importa. Porque Lale se irá a trabajar hasta el otro extremo de Turquía. Y eso me hace muy feliz. Ahora sí me estoy acercando a la herencia. ¡Estoy tan feliz! ¡Ay! ¡Ay, qué voy a hacer! Ay, es verdad. Ay, me estaba olvidando de compartir los grandes logros alcanzados con Pelinsu. Sí, diga. Hola, Pelinsu, te tengo muy buenas noticias. Disculpe, ¿quién habla? Ay, ay, es que aún estoy como Hikmet. Soy yo, Pelinsu Betul. Betul, no estoy de humor para oír buenas noticias. Todo se acabó, ¿me entiendes? ¿Te volviste loca de nuevo? ¿Qué sucedió? Sí, estoy loca. Me vuelves loca. ¿No entiendes que por tu culpa muero de vergüenza? ¿Sigues en la casa de Honor? No, querida, ya salí. ¿Honor y Lale están en casa? Sí, ahí están. Bien, ahora mismo voy para allá. Mientras Honor esté ahí, le voy a decir a Lale de la herencia y por qué Honor se casó con ella. No. No, Pelinsu, no. Mira, no puedes hacer esto. Claro que puedo hacerlo. Ay, Pelinsu, querida, ¿por qué no me escuchas primero? No quiero escucharte nunca más. Pelinsu. Cambié las opciones de Lale. Se irá hasta el otro extremo de Turquía, entiéndelo. Honor por fin va a ser tuyo. No me importan las opciones de Lale. Ya te lo dije más de una vez. No quiero nada con Honor. Mi propósito es vengarme de ese hombre. De acuerdo. De acuerdo, está bien. Ya no te voy a aconsejar más. Haz lo que quieras. Pero no lo olvides. Ellos están enamorados de verdad, está claro. Pueden estar enfadados 3 días y hacer las paces de nuevo. Además, te tengo una oferta estupenda. Estaba planeando guardar esta oferta como última opción. Pero como ya estás tan decidida, te lo diré. ¿Estás lista? Está bien, te escucho. Oye, papá, todos los de mis amigos han crecido. ¿Por qué los míos no crecen? Déjame ver, querida. ¿No le pusiste mucha agua? Sí, quería que crecieran antes. Mi vida, si le pones mucha agua, te aseguro que no van a crecer. Las semillas se pudren y no florecen. Yo trabajo en la florería de tu abuela, por eso sé todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no me ayudas para que crezcan? Oh, mi vida, por supuesto que puedo ayudarte. ¿Por qué no? Y no nada más ayudarte. Si quieres, puedo comprarte un terreno. No te preocupes, mi vida. Tú pídelo y lo haré. ¿Cómo vas a comprarlo, papá? No tenemos nada de dinero. Por favor, ayúdame con mi semilla y con eso basta. Tu papá va a tener dinero pronto. No te preocupes, mi amor. ¿En serio no mientes? Sí, mi amor, hablo en serio. ¿Qué crees que está haciendo papá, eh? ¡Ah! ¡Ya llegó mamá! De acuerdo, entonces llévate tu frijol. ¡Corre! Cariño, ¿tienes hambre? Más o menos. Está bien, entonces prepararé la cena. ¡Ah! ¡Honor! Se me olvidó llamar a mi madre para decirle lo de la cita. Estoy segura que se pondrá espera, contenta. Espera, no la llames. Vamos a decírselo frente a frente. ¿En serio, amor? Sí, amor. Yo creo que ya nos extraña, ¿no te parece? Podría ser una linda sorpresa. Así es. Y también sería bueno para ti, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Y podemos cenar allá, amor? Ah, es una idea perfecta. Ya extraño la comida de tu mamá. Ah,
Sí, me refiero a sentarnos a la mesa y compartir como familia. Sabes que me encanta tu comida y que no la cambiaría por nada. Por supuesto que no. Ay, estoy tan emocionada. Los extraño tanto. ¡Vamos! Bien, solo enviaré un correo. Ay. Hermana, no hemos podido hablar. Tengo tanta curiosidad. Ay, sí, yo estoy igual. Ya quería que habláramos. ¿Te diste cuenta? Le di un cheque abierto. Vamos a ser muy ricas, mira. Hermana, te lo aseguro. No, espera. Por favor, chicas, basta, cuñada. Están hablando de riquezas. Miren, están hablando de eso. Lo sé, díganme. Vamos, os juro que me va a dar un infarto aquí. Estoy tan emocionado, cuñada. Dime, ¿qué quieren decir? ¿Están hablando de riqueza? ¿De qué hablan, Nunu? Vamos, dime, por favor, ¿qué esperan? No me dejen con la duda y díganme ya, por favor. Tranquilízate, Curtuluz. ¿Qué sucedió? No entiendo por qué estás en esta situación. Exacto, te estoy preguntando qué sucedió. Están hablando de riqueza. ¿Qué sucedió? Díganme. ¿Qué esperan para decirme? Vamos. Hermana, por favor, ya dile. No lo dejes así. Sí, mejor te lo digo. Siéntate bien, cariño. ¿Qué sucedió, cariño? Te lo diré todo. Te escucho. Mira, esto es lo que pasó. Los abogados que vinieron en la mañana, ¿recuerdas? Que querían comprar la florería. Ay, y mamá les dijo que no estaba interesada en venderla. Y les dijo que se fueran. El jefe de ellos fue a la florería y le dejó un cheque a mamá así. Y le dijo que escribiera la cantidad que quisiera. Le dio el cheque a mamá sin llenar, pero mamá está tan decidida a no vender. Obviamente lo rechazó, pero no podemos creerlo. Nada. ¿Qué haces? No. Voy a escribir uno seguido de seis ceros. Un uno, seis ceros, con seis ceros. Perfecto. Mamá va a matarnos. Espera. ¿Qué están haciendo? Mamá. Un cheque abierto. ¿Por qué está este cheque aquí? Mamá, yo lo tomé y después lo puse en mi bolso porque quería dártelo, por supuesto. Eso quería, entregártelo a ti, mamá. ¿Eso querías, Nilufer? Mamá, tuvimos mucha suerte esta vez, ¿no es cierto? Nos sacamos la lotería. No tengo intenciones de vender mi florería. No la voy a vender hasta que acabe mi vida. No se alegren en vano. Nadie aquí se sacó la lotería. Dejen de pensar en eso, ¿me entendieron? No sé por qué se emocionan tanto. Un cheque abierto. Olvídenlo. 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 Cuando el cheque desaparezca, de la sala lo habrán olvidado por completo. ¿Qué pasó, cuñada? ¿Qué sucede? ¿Qué haces, querido? No lo sé, no recuerdo. Mamá vino aquí a hablar. Yo estaba sentado y cuando me di cuenta, yo estaba... ¿Qué hora es? ¿En dónde se metió? Me pregunto qué busca esta vez. ¿Señor Sadi, le preparó la cena? Por favor, Seher. Betul debe estar por llegar. Claro. Eso espero. ¿Sí, señora Gillis? Seher, ¿dónde estabas? Tengo curiosidad. La señora Betul no ha llegado. ¿Pero qué dices? ¿Dónde está? ¿Qué está tramando esa arpía? ¿En qué agujero se habrá metido? No sé, el señor Sadi me hizo la misma pregunta. Tengo tanta curiosidad de saber lo que trama. Cuando regrese, llámame inmediatamente. Averigua qué sucede y me llamas. Hay alguien en la puerta. Después le regreso la llamada. Está bien, Seher. Estoy esperando. Hola. Hola, Betul. ¿Cómo te fue en tu día? Ay, como verás, fue perfecto. Y Sadi, ¿qué tal estuvo el tuyo? Estoy furioso de esperarte, Betul. ¿Qué quieres decir, querido? Hablamos después, no te preocupes. Ay, Sadi, no estás hablando directo de nuevo. Me fastidia tanto que hagas eso. De acuerdo, querido, bien. Puedes decírmelo cuando quieras, está bien. Ay, ¿y dónde está mi niño? Ya es tarde, ¿por qué no han llegado a casa? Ay, extraño tanto a mi niño. Así que extrañas a tu hijo. Extrañas a tu hijo, pero no extrañas a tu nuera. Eso es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Ay, querida hija, estaba a punto de decir tu nombre, pero llegaste y me interrumpiste. ¡Qué suerte! Compré
preparé un regalo hermoso para nuestras niñas. Está dentro de la bolsa, ¿por qué no lo ves? Ay, querida mamá, te extrañé tanto que no puedo ni explicarlo, mamá. Ay, hijo. Ay, qué lindo, mira esto. Mamá, no hemos hablado en mucho tiempo. ¿Qué has estado haciendo? Ay, Erol, tengo que contarte lo que pasó hoy. Pero mejor hablamos después. Tu papá nos está viendo. Podemos hablar después, pero ¿son buenas noticias? Por lo menos di eso. Claro que son buenas noticias. Ay, qué lindos. Mira esto, qué lindos. Mamá, muchas gracias. Son divinos. Es verdad, son una belleza. Estoy segura de que está tramando algo. Fikret, bienvenido. Muchas gracias, querida. ¿Cómo fue tu día con Sadie? Bien, solo platicamos. ¿No me quieres decir sobre qué tema hablaron? Oh, no recuerdo. Lo de siempre, nada especial. Voy a subir a cambiarme de ropa. Fikret, no me vuelvas loca. Por favor, ven a sentarte. Está bien. Está bien, tranquila, ya voy. Está bien. ¿A dónde fue Betul? ¿Qué está tramando esa mujer? ¡Contéstame todo! No. Le prometí a Sadie que no te iba a decir nada. ¿Sabes a dónde fue Betul en secreto? ¡Fue a un centro de belleza! ¡Fue a que la maquillaran! ¿En serio? ¿Ha ido varios días? ¡Ay, no! No creo que vaya a maquillarse. Bueno, eso no lo sé, querida. Lo ignoro. Entiendo. Debe haber ido al centro de cirugía plástica no a maquillarse. Fue a que la estiraran. La estiraran de aquí, de acá, que le levantaran esta zona. Eso supongo. Ya entiendo la razón. Se hizo una cirugía y ese es el motivo por el cual no la hemos visto. Fue a hacerse una cirugía plástica. ¡Ay, no puedo dejar de reírme! Y ahora la muy mentirosa va a decir que su belleza es por genética. ¡Ya puedo verla! Sí, querida. No sé por qué no se me ocurrió. Es de lo más normal, Fikret. A las mujeres nos interesan demasiado esas cosas. Querida, te ves tan hermosa en estos días, lo juro. Pareces más joven y con más energía. Te lo agradezco, Fikret. Muchas gracias. Pero no me voy a hacer una cirugía. Es la genética de nuestra familia. Todos somos una joya. Ahora ya puedo ir a cambiarme de ropa, si no te molesta. Por favor, primero dame la dirección de ese lugar al que fue. Y después puedes ir a donde quieras, Fikret. Yo iré para allá. ¡Ay, no me puedo perder ese espectáculo! ¿Onur? Tu suegra te quiere mucho. Eso no es un secreto. Yo también la quiero mucho. Eres tan lindo. Madre, olí las empanadas desde nuestra casa y le dije a Lale que se diera prisa para venir a cenar con ustedes. Sí, los extrañamos mucho. Onur insistió en que viniéramos con ustedes. Ay, querida hermana. Nosotros también te extrañamos. Oh, mi pequeña, ¿cómo estás? Estoy bien, tía. Estoy comiendo la deliciosa comida de la abuela. Que disfrutes tu cena. Gulsa, querida, tu primo está dormido. Cuando se despierte, ¿podrías jugar con él? Por supuesto que voy a jugar con él. Lo voy a llevar al parque cuando crezca para que se divierta mucho como yo lo hago. ¡Oh, buena niña! Bien, todos apresúrense con la cena. Tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, amor? Honor. Bien, escogí mis opciones. ¿En serio? ¡Felicidades! ¿Cómo? No hablabas de eso. Pensé que lo habías dejado. Me alegro por ti. Estoy tan feliz, querida. Sí, pero elegiré una escuela en Estambul. Lo decidimos juntos. Ay, esa es una buena noticia. Si hubieras escogido otras ciudades, te habríamos extrañado demasiado. Sí, es cierto. Qué bueno, hermana. Mis posibilidades disminuyeron, pero no pienso dejarlos. Cuñada, buena suerte con eso. Creo que tomaste la mejor decisión. Eso deseo. Estoy tan feliz por todo esto. Sé que Lale es tan unida a ustedes que si se hubiera ido, eso sería terrible para todos. Así es, resolvimos el problema juntos. ¡Ay, tomaste la mejor decisión, hija mía! ¡Ay, todo está bien ahora! ¡Vamos a continuar con la cena!
pásenle más empanadas a mi yerno. Sí. Vamos, vamos, que lleguen. Muy bien. Podría comer deliciosas. A mí también me gustan mucho. A esto me refería, amor. ¿Qué sucede, Betul? Pareces cansada. Estoy cansada, muy cansada. Tengo sueño. Me iré a la cama después de cenar. Querida mamá, has estado sufriendo todo el día. Lo sé, Ero, lo sé. Mamá, ¿qué sucede? ¿Trabajaste todo el día? ¿Por eso estás cansada? Creo que está aburrida. ¿Estás aburrida, Betul? Mucho. Estoy aburrida. Hacemos lo mismo todos los días. Por eso estoy tan aburrida. Betul, te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si vamos el fin de semana a Milán? ¿Te gustaría? Para que te entretengas. ¿Hablas en serio? Así es. Sí, sí, por favor, vamos. No, espera. Espera. No, no, porque cuando fuimos a Milán la última vez, juraste que no íbamos a ir nunca más. Acabo de recordarlo. Bueno, es que... Oye, ¿pero por qué lo juraste, papá? La curiosidad de compras de mamá desapareció mientras compraba en Milán y no respondió el teléfono durante 14 horas. ¡Oh, 14 horas! Como sea, en realidad no hay por qué esperar tanto. Podemos irnos en el primer avión mañana. Voy a buscar vuelos ahora mismo. Sí, sí, por favor, por favor. No, pensándolo bien no busques, no. Ay, perdóname, Sadie, por favor, voy a estar ocupada. Y no, no puedo, no puedo, gracias. Suena bien, pero en serio, no puedo ir, gracias. ¿Por qué no, Betul? Sí, dinos, ¿por qué no quieres ir? Es que... ¡Ah! Porque no podemos, eso es todo. No puede ir, querida, porque estás embarazada y las bebés pueden llegar al mundo. Por supuesto que no, aún tenemos tiempo para eso. Ya, solo son dos días, por favor. Quiero estar a solas con mi esposa por solo dos días. Y además, puedes ir de compras. ¿De compras? Así es. También te daré la tarjeta. La tarjeta de crédito sin límite para que puedas ir a comprar. ¡Claro! No, no vamos. Bien hecho, papá. Estás usando todo tu poder. Mamá, tranquila. Tienes que ser fuerte. Lo sé, hijo, pero no puedo. Mamá, resiste, por favor. Eres una mujer fuerte. Eres tan fuerte. No, 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 no. No puedo. No puedo evitar ponerme a llorar. Es tan lindo esposo. Estoy tan feliz. Es por la felicidad. No, no, no puedo alejarme de mis hijos ni siquiera por un solo momento. Eres un modelo a seguir, mamá. Mamá, no sabía que te preocupabas tanto por nosotros. ¿Qué dices? Claro que me importas. Me sorprende que digas que no. Está bien, Betul. Tú decides. Ay, gracias, amor. Qué bueno que fuimos a casa de mi madre. Estoy tan contenta. Amor, hoy nos hiciste muy felices a todos. Voy a acostar a Emir. Está bien. ¿Quieres ver una película? Sí, si quieres. ¿Campeón? Buenas noches. Cariño, no tardaré. Thank you.
Belinsu, ¿qué haces aquí? Ahora es mi turno de cobrar venganza. ¿De qué hablas? Vas a pagar por las cosas que me hiciste. Belinsu, ¿de qué estás hablando? Vete de aquí. Nunca me amaste, ¿cierto? No lo hiciste. Belinsu, no quiero hablar contigo. No está bien que vengas hasta la puerta de mi casa. Te comprometiste conmigo por la herencia. Y después me dejaste porque no te servía para tus propósitos. Belinsu. Te esperé mucho tiempo. Te esperé. Esperé que entendieras que realmente estoy enamorada de ti. Pero ya no tengo paciencia. Lo siento. No me dejaste otra opción. Es una gran lástima. Ahora tendrás que elegir. ¿Solicitud de divorcio? ¿Estás loca, Belinsu? Un poco. Tendrás que decirle a Lale que firme esto y pida el divorcio. O le diré a Lale que te casaste con ella solo por la herencia. Es tu decisión. Onur, ¿con quién estás hablando? Belinsu, por favor, vete. Tienes miedo, ¿verdad? Tienes que irte. Mañana te llamo, te lo prometo. Estoy segura que lo harás. No tienes otra opción. Actúa rápido. Cariño, ¿había alguien aquí? Estaba al teléfono. Me llamaron de la empresa. Una ligera complicación. Por eso no te contestaba. ¿Algún problema? No, no es nada importante. Es una tontería, pero necesitamos resolverlo pronto. No te noto bien. ¿Sucedió algo malo? No, nada que no podamos arreglar. Sí. Bien, ¿y la película? Sí, ya tengo una en mente. Está bien, entonces vamos a ver la película. Anda, cariño. Amor, ¿qué te ocurre? No te noto bien. Nada, amor. Solo estoy un poco cansado. Tendrás que decirle a Lale que firme esto y pida el divorcio. O le diré a Lale que te casaste con ella solo por la herencia. Es tu decisión. Cariño, dime qué sucede. Te noto muy pensativo. Cariño, ya te dije, no pasó nada. Sé que pasa algo. Prometimos que íbamos a decirnos las cosas. Mírame. Me molestaré mucho si no me dices qué pasa. No me ocultes las cosas, dime qué pasa. Bueno, el proyecto de lanzamiento de miel... hubo un pequeño problema. Pero me encargaré. En eso estaba pensando. Si no hay solución al problema, puedes decirme lo que sea. Tengo muchas ideas. Además, mi esposo todo puede solucionar. Amor... pase lo que pase, no olvides que te amo mucho, ¿de acuerdo? Yo también te amo mucho. Vamos a ver nuestra película. Pero ni siquiera te estás riendo. Erol. Sí, cariño. Imagina que soy una maestra y que me mandan a otra ciudad. ¿Me mandan a otra ciudad? ¿Me dejarías ir? Antes que todo, gracias por hacerme esta pregunta, cariño. Porque siempre te comparas en todo con Lale. Por supuesto que lo haría. No solo a otra ciudad, sino a otro país. Por educación. Porque la educación es la base de nuestro corazón. No hay nada más importante que eso. Te lo juro, querida. Escucha, nuestro país es un lugar rodeado de mar. Y como tal, tiene muchas culturas. Por ejemplo, Van. Tiene el lago Van. Jecari es lindo una temporada. Tal vez otoño. Antakua es un mosaico cultural, gente de todos los idiomas y razas. Adana tiene kebab y su rábano dulce, no lo sé. Antep tiene el baklava, es nuestra historia, riqueza, esas tierras lejanas, y no me importa que no estén cerca. Oye, ¿no me vas a extrañar? Por supuesto, claro que te extrañaré. ¿Pero qué puedo hacer? Uno de los dos debe llevar esa carga. Mm.
juro. Eres muy hermosa. Tus naranjas son más hermosas que tú. Y me las das en la boca. Ven aquí. Anda, ven. ¡Trol! Dime, querida. ¿Qué estás haciendo? Un segundo. Se puede decir que yo llevo la carga. ¡Oye, ya basta! ¿Sabes qué voy a hacer con tu carga y contigo? No es posible. Papá lo usaba y ahora yo lo veo. Oye, nena, te voy a extrañar. ¿Cómo voy a mandarte lejos? Tú eres la razón de mi vida. ¿A dónde te iba a enviar? No soy insensible como Nur. Te lo juro, querida. Soy un macho. Un macho, en serio. Soy agresivo. Quédate en casa. Quédate en casa y da a luz a tus hijas. ¿A dónde vas a ir? No quiero que te vayas a ninguna parte. ¿En serio? En serio, no puedo tener la misma adrenalina que tengo contigo con nadie más, amor. Piensa en la vida. Siempre al límite de la muerte. Imagíname lo alto de un rascacielos. Puedo ir de un extremo a otro, pero no me puedo caer. Estoy al borde de la muerte, pero por fortuna no puedo morir. Pero solo caminas de tu auto a la casa. ¿Quién? ¿Yo? La pereza y yo somos dos conceptos opuestos. Podría decirse que somos dos lados contrarios. Escucha, señor inquieto. Ten cuidado y guarda energías para mañana. Vamos a arreglar la habitación de las niñas. Está bien, hablamos mañana. Compro una tienda para Nilufer y Curtuluz. Le compro a Nergis el auto último modelo que tanto quiere. Después me compro una tienda más pequeña que la que tengo ahora y seguiré trabajando con mis flores. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Mis padres me dejaron esa tienda. Es su herencia. ¡Oh, decisiones! Me ayudó tanto esa florería. Imagínate, crié a tres hijas con el trabajo de esa tienda. Ay, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca. Ay, no. Duerme, Songul, ya. Duerme o mañana vas a estar mal. Oh. Ellerimde damlar durur, kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım.